Mauricio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. En líneas generales, en principio y rápidamente, ¿qué le significa esta crisis permanente, ya crónica, podríamos decir, en la política peruana? Para mí el principal riesgo es acostumbrarnos. Acostumbrarnos a que esta es una situación permanente, es una situación crónica, ¿no? Perdón por la comparación, pero no se me ocurre ahorita mejor ejemplo. Un enfermo crónico se acostumbra a vivir con su enfermedad. Alguien que tiene enfermedades permanentes, que tienen paliativos pero no curas, se ve obligado a convivir con eso y a buscar la mejor manera de llevarla. Yo creo que eso es lo que nos pasa con la política. Somos enfermos terminales y nos hemos acostumbrado como sociedad a prescindir de la política. ¿Por qué? Porque la política en el fondo no significa una mejora ciudadana en ninguno de los aspectos. Y hay cosas que sí empiezan a probablemente generar espacios difíciles. Alguien que quiere renovar su DNI, alguien que necesita renovar algún tipo de documento, que tiene que hacer algún trámite en cualquier lado. Eso sí podría generar una situación de alta inestabilidad. Mientras tanto, mi sensación es que a los que nos interesa un Perú de determinada manera nos desespera, pero yo creo que la calle está bien tranquila. Sí, le parece. Me da esa sensación y me preocupa que nos hayamos acostumbrado a vivir con tanta enfermedad terminal. ¿Cómo en noviembre salieron y ahora no salen? ¿Qué explicación le encontraría usted? La sensación que yo tengo es que en noviembre estábamos con una situación muy distinta. Estábamos con una pandemia que estaba matando gente en ese momento. Y que cualquier cambio político radical lo que ponía en juego era la posibilidad de enfrentar ese riesgo. Yo creo que eso fue muy movilizador, porque finalmente uno se moviliza si tiene la esperanza de lograr algo, ¿no? Hoy día Díaz Albertini tiene una columna bien interesante en El Comercio sobre eso. Y yo creo que hoy día no lo tenemos. Hoy día el que se vayan todos es en el fondo, déjenme tranquilo, déjenme vivir en paz, déjenme seguir adelante. No es mi tema. Sí, déjeme chambear, finalmente, ¿no? Muy bien, vamos a conversar también, o vamos a presentar también a Víctor Cutipa, congresista de Perú Libre. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, agradecido siempre por esta oportunidad que me brinda de dirigirme al pueblo peruano a través de del programa que usted dirige. Muy bien, qué gusto. En concreto y de manera global, ¿qué le parece esta crisis que todo parece indicar empezó el 2016 y no tiene fin? Bueno, no le he podido copiar la última parte, sí, pero le decía, ¿cuál es su impresión sobre la crisis política peruana que parece no tener fin? Bueno, hay una sensación de crisis, no se puede negar, pero lo que hay que tener en consideración también que de algún sector del país se viene generando esta crisis. Hay bastante cuestionamiento a través de los medios de comunicación que no necesariamente se vive en la vida real, no lo vive el ciudadano de a pie, pero lo que hay que reconocer que algunos medios de comunicación de ámbito nacional a veces se están encargando a exagerar algunos sucesos que se vienen dando en la actualidad en nuestro país. Muy bien, de repente yo lo estoy copiando mal, pero usted da a entender como que fuera la crisis política que vivimos apenas una sensación. Sin embargo, tenemos al presidente que se están sumando votos a ver si se llegan a los 87 para vacarlo. Se habla también de 66 votos para suspenderlo en base a una acusación constitucional. Y eso no es sensación. Pero lo que no me pueden negar es que esta intención de conseguir el voto que usted refiere se da incluso antes de la asunción del cargo como presidente. Eso no lo podemos negar. Acuérdese, se ha intentado incluso de muchas formas y a través de varias vías de desconocer el resultado de la elección de las últimas comicios electorales. Eso tampoco lo podemos negar. Lo que significa que esto no es de ahora, ya viene, incluso podemos asegurar que de manera sistemática viene ya tratándose de generar en la sociedad peruana
en la esfera política una inestabilidad con la intención de señalar que este gobierno debe ser cambiado a través de la vacancia, a través de varios mecanismos que tenemos que reconocer, lo comprende, lo contiene la Constitución, la Carta Magna actual, pero lo que no se puede negar es que hay una intención de desestabilización del Ejecutivo. Muy bien, ¿estamos o no con el congresista también Elvis Vergara? Todavía no, correcto. Mauricio, interesante lo que dice el congresista Cutipa. Yo creo que usted dirá su palabra. ¿Es cierto eso de que empezaron, digamos, a cuestionar al señor Castillo desde que era presidente electo e incluso un poquito antes? Y esos mismos son los que están llamando al tema de la vacancia, que en su momento los calificaron de comunistas, terroristas, etcétera. Lo nuevo es que tenemos un presidente, en ese momento no lo conocíamos, que se dispara los pies a cada rato. ¿Cómo usted señalaría estos temas? Es evidente que no solamente desde que el presidente Castillo fue electo, sino que desde que pasaron a segunda vuelta, tanto Castillo como Fujimori, desde el lado de Fujimori hubo un intento de desconocer esa, eso es verdad, esa sensación. Eso es verdad, y se han mantenido así hasta este momento. Digamos, se ha ido hasta la OEA, me acuerdo. Eso fue una payasada, ¿no? Ya tenemos un año en esto. Pero creo que hay un ejercicio que no se está haciendo, porque lamentablemente ahora vivimos en una suerte de polarización en la cual todos tienen argumentos contra el oponente, el rival, etcétera. Es decir, disculpando la expresión, el fin, el objetivo no es el botín del poder, digamos así. Pero por supuesto, o sea, bueno, la política es el ejercicio del poder, ¿no? Pero, o sea, lo que yo trataba de decir es que yo escucho al congresista Cutipa con atención. Y no hay mayor crítica que hacer a lo que él menciona. Es cierto que hay una intencionalidad de los medios, es cierto que hay fuerzas políticas de oposición pro vacancia. Pero creo que también es interesante hacer un ejercicio hacia adentro, ¿no? Porque en esta lógica uno siempre va a tener cosas que atacar hacia los demás, pero hacia adentro también. La autocrítica, dice usted. No solo la autocrítica, sino la posibilidad de avanzar a partir de reconocer serios errores de ejecución en el gobierno. Nombramientos que se defienden con uñas y dientes, que uno no entiende por qué, ¿no? Aferrarse al ministro de Salud. O sea, no estamos hablando de un cargo X, estamos hablando de la persona que dirige la política de salud del país, que se basa en pseudociencia, que ha sido vocero de una sustancia que no es aprobada como ni medicamento ni nada, que ha tenido un cuestionamiento al ejercicio profesional y al ejercicio que no duró ni 6 días en la dirección regional. Y que nombra un veterinario, creo. Que ahora nombra un veterinario, aunque Juan de la Puente tiene una posición en discordia con la mayoritaria, dice que los veterinarios pueden estar perfectamente en capacidad, yo no lo tengo tan claro. Pero es evidente que el aferrarse a ese tipo de cosas, recordemos cuánto duró Maraví, recordemos cuánto duró Barranzuela, recordemos lo que están haciendo durar a esto, recordemos las declaraciones del premier hoy, Aníbal Torres. Aníbal Torres. Correcto. ¿No? Vamos con la palabra del congresista Cutipa de Perú Libre. ¿Qué diría todo eso que ha señalado Mauricio Sarabia? Bueno, yo lo primero que tengo que reconocer es que coincido cuando él señala y reconoce que sí hay una intención de inestabilizar el gobierno actual, y no solamente desde, como él bien lo ha dicho, desde antes de asumir la presidencia, sino ya en la segunda vuelta, donde prácticamente ha habido una batalla desigual a través de los medios de comunicación. Respecto al tema que si no hacemos una autocrítica o no, no es que uno no lo haga, sino que cuando usted me cede la palabra, yo empiezo a tomar la misma en razón al planteamiento que usted me hace. Pero yo podría decir que sí se hace autocrítica, incluso se corrige, y como prueba de ello es que el presidente, bueno, yo no soy en este momento vocero del Ejecutivo, ni soy defensor del Ejecutivo, eso tengo que dejar claro, pero como ya se plantea esta interrogante o esta apreciación, yo creo que el Ejecutivo sí, si hace sus autocríticas,
y también ha corregido en su momento. Prueba de ello es que se han cambiado ya gabinetes y estamos a puertas de que un nuevo gabinete llegue al Congreso y solicite el voto de confianza. Entonces, sí hay una actitud de autocrítica, de corrección de algunos errores que se cometa, porque es propio en el ser humano cuando alguien hace algo, siempre en algún momento se va a equivocar o va a cometer un error, y lo correcto es que se corrija de manera inmediata. Y yo creo que el Ejecutivo, liderado por el profesor Pedro Castillo, así lo ha hecho, ¿no? Y por eso que se ha corregido y contamos en este momento con un nuevo gabinete. Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa y después pasamos al tema este de la presunta reunión de conspiración contra el gobierno y el presidente Castillo que se desarrolló el día miércoles 9 en un hotel de Miraflores. Es cierto que desde el punto de vista de cada uno de los invitados que hubo, digamos, una suerte de reunión de conspiración, ¿merece la censura la presidenta del Congreso y la mesa directiva? Regresamos con esos temas en unos instantes. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! ¡Ven a Plaza Hogar! La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el congresista de Perú Libre, Víctor Cutipa, y también Mauricio Sarabia, analista político. No hemos tenido la suerte de contar con la presencia, por lo menos hasta ahora, del congresista Elvis Vergara, que nos dijo ayer que aceptaba esta conversación. Él es congresista de la bancada de Acción Popular. Teníamos por lo menos una pregunta en relación al partido y cómo se está manejando, lamentablemente. Bien. Habíamos planteado ya la siguiente pregunta. La reunión del día miércoles 9 en el Hotel Casandina fue una reunión de conspiración contra el presidente y el gobierno peruano. ¿Merece ser censurada la presidenta, por lo menos que se evalúe en el Congreso la posibilidad de una censura contra Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso y la mesa directiva? ¿Qué dice el congresista Víctor Cutipa, congresista de Perú Libre, por favor? Bueno, yo creo que a esta hora, en este momento, ya no hay duda que lo que se conversaba en esta reunión de un sector de parlamentarios del Congreso es la vacancia del presidente Castillo. Eso está incluso demostrado y acreditado por la propia versión de congresistas asistentes a esta reunión. Bueno, hoy día lo dijo el propio congresista Carlos Anderson, que asistió a la reunión, pero insisto en la pregunta, de repente estoy hablando tonterías, pero ¿eso por lo tanto era una reunión conspirativa? A eso quiero llegar. Por ejemplo, el congresista Montoya ya públicamente ha señalado que en esta reunión se vio las formas de vacancia contra el Ejecutivo. Y esto no solamente es el congresista quien lo ha manifestado, sino hay otros congresistas que han manifestado que lo que se busca es la vacancia del presidente Castillo. Eso lo manifiestan abiertamente, lo que demuestra que si es que se busca una vacancia formada, no es que nosotros discutamos que el tema de la vacancia no esté comprendido en la Constitución Política del Perú, por supuesto que lo está, pero forzar, buscar una forma forzada de vacancia equivale
a una conspiración, si nos reunimos en un local, por más que sea público, pero en una conversación privada, eso es lo que no señalan, ¿no? Ellos dicen, no, pero es un lugar público, nos estamos reuniendo públicamente, sí puede, pero lo que conversaron ha sido privado, ¿no? Solamente tomaron conocimiento, tomaron la palabra quienes participaron de esa reunión. En consecuencia, equivale a una conspiración, porque lo que ellos vienen buscando de manera pública y de manera privada, como en esta reunión, es la vacancia del presidente. Lo han señalado, estamos viendo, buscando las formas de vacar al presidente, están conspirando. Muy bien, vamos ahora a conversar, ya lo tenemos en contacto con el congresista Elvis Vergara, congresista de Acción Popular. ¿Cómo está, parlamentario? Tenga usted muy buenos días. ¿Me escucha, congresista Vergara? Parece que no lo tenemos. A ver si producción nos ayuda. Entonces vamos con Mauricio Sarabia. ¿Fue o no una reunión conspirativa? Conspiración es un término complicado, ¿no? Yo desde que empezó este Congreso, este gobierno en general, este ciclo gubernamental, no dejo de escuchar del lado de Renovación Popular, del lado de algunos miembros de Acción Popular, del lado de Fuerza Popular, una intencionalidad clara, no solo de desconocer los resultados, sino también de buscar fórmulas que hagan que el gobierno se quede así. Pero eso no necesariamente es conspirar. No, yo creo que es buscar una salida política y eso se discute todos los días, en todos momentos, desde un restaurante de menú en el centro de Lima hasta en una reunión pública de miembros de la oposición. O sea, tenemos que empezar a bajarle el tono un poquito a lo que se permite y no se permite. Yo no creo que acá haya ni haya sedición, ni haya conspiración. Pero planteaste otra pregunta que a mí me parece sumamente importante. Yo sí creo que Mari Carmen Alba no merece ser presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque tiene una serie de actitudes, por ejemplo, la que tuvo con la alcaldesa de Ocoña la semana pasada, la que tiene en general como una manera muy autócrata de manejar. ¿Reunión con Vox en España también? Desde allí ya tiene ciertas sospechas de que no está manejando la mesa del Congreso con el nivel de apertura que la... O sea, las comparaciones son odiosas, pero yo sí recuerdo en el gobierno de transición, la presidenta del Congreso era Mirta Vázquez, y yo sí recuerdo que tenía una mirada un poquito más amplia para tratar de manejar bien las cosas. El Congreso no debe ser fácil de manejar, pero la presidenta no ayuda. Pero no por el lado de la conspiración, yo sí creo que es perfectamente legítimo que las fuerzas políticas busquen el espacio de hacer legalmente aquello que es la representación de su acción política. Sería conspiración, por ejemplo, si es que en esa reunión hubieran llamado a las Fuerzas Armadas y hubiera estado representante de Fuerzas Armadas y tú dices, oye, pero ¿qué hacen acá? ¿No es cierto? O que hubiera estado el oficialismo o parte del oficialismo. Recordemos que Perú Libre, por ejemplo, decidió ir en contra del gabinete Vázquez. ¿Eso fue conspiración también? Tuvieron su reunión de bancada, tuvieron su reunión de partido que influyó en la reunión de bancada. ¿Eso fue conspiración también? No. O sea, son acciones políticas que se hacen y que necesitamos bajarles el tono. Muy bien. Mauricio Sarabia entonces dice que la reunión del miércoles en Casa Andina, en Miraflores, no fue una reunión conspirativa. El congresista Víctor Cutipa dice que sí fue una reunión conspirativa. ¿Qué dice el parlamentario Elvis Vergara de Acción Popular? ¿Qué cosa fue lo que ocurrió el día miércoles en esa casa de Miraflores, por favor? O en ese hotel, perdón. ¿Cómo está? Yo coincido bastante en lo que declaró el anterior amigo que nos está acompañando, en el sentido de que no podemos hablar de conspiración, no tiene ningún sentido hablar de conspiración cuando se está tocando temas estrictamente legales y dentro de las atribuciones que le corresponde al Congreso de la República. El Congreso tiene las atribuciones y tiene funciones y tiene facultades. Si están dentro de sus atribuciones y facultades, y si además de ello se hace de manera transparente, públicamente, esa cooperación no tiene ningún tipo de vínculo siquiera con un intento de golpe ni nada de eso. Bajémoslo, insisto, y me sumo también al pedido de nuestro amigo, bajémosle el tono a la confrontación. La bancada de Acción Popular ha presentado precisamente un pedido para que el primer... se acerque y tracemos una meta en común, trabajemos en común, el país lo necesita.
Muy bien, congresista Vergara, yo no sé si es responsabilidad de los redactores de Pulso Informativo o quizá habla un poco de las confusiones o broncas internas, disculpando la expresión, en Acción Popular, pero por ejemplo en la lista de noticias que publican hoy, que me entregaron hoy los chicos de Pulso Informativo, una dice, congresista Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, afirma, hay una estrategia armada para desprestigiar al Congreso. Y acto seguido, otra noticia dice, bancada de Acción Popular propone mesa de diálogo con Aníbal Torres para salir de la crisis política. Dígame usted. Mire usted, nosotros sabemos que el Congreso de la República es un centro de coordinación y de debate a la vez. Y también están integradas todas las fuerzas políticas, las extremas y las moderadas. Y dentro de los extremos existen los extremos de izquierda y de derecha, lo sabemos. Y hay algunos congresistas como Kelly Portalatino, por ejemplo, digo con nombre propio, que está pujando y pugnando porque Perú se vuelva a otra Cuba o otra Venezuela. ¿No? Porque está pidiendo que el presidente cierre el Congreso, está pidiendo de manera poco razonable que patee el tablero. Ese tipo de personas, por ejemplo, son a las que yo me refiero cuando digo que hay toda una comparsa para desprestigiar al Congreso, para lograr objetivos subalternos. Pero eso, digamos, motiva la reunión que se plantea para unir cabos y acabar con la crisis con el gobierno, ¿sí? ¿Está bien? No solamente eso. Tenemos que empezar a entender que el Congreso y el Ejecutivo tienen un solo objetivo por encima de todos los demás, que es el bienestar general de nuestra gente. Muy bien. Entonces, a partir de eso, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la vacancia? Yo estoy en desacuerdo con la vacancia como se está planteando en este momento. ¿Cómo se está planteando? ¿Estaría de acuerdo si se planteara cómo, por favor? Si es que hubiera, por ejemplo, una prueba digna de que el presidente haya estado involucrado en hechos de corrupción, yo creo que sería suficiente, ¿no? ¿Y qué le parece esto que se está trabajando? Por lo menos tengo información en algún sector del Congreso de una acusación constitucional para terminar suspendiéndolo al presidente con 66 votos en el Pleno del Parlamento para que pueda asumir Dina Boluarte. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tendríamos que leer en todo caso esa acusación, ¿no? Tendríamos que ver en qué se basa. Dicen que es por traición a la patria por el tema territorio a Bolivia. No tiene asidero, no va a llegar. Acuérdese usted que una concesión constitucional tiene que seguir un procedimiento legal muy parecido a los procesos judiciales. Correcto. Así que tiene que tener tiene que estar bien fundamentado en ley y eso no tiene fundamento válido. Pues. Pero la decisión es política. Claro que sí, pero la decisión política tiene que no puede estar reñida con la con el juicio común que tiene que tener todo ciudadano. Muy bien. Finalmente, lo que dijo Mauricio Saravia, ¿tiene o no sustento? Él decía, sí estoy de acuerdo con una censura a la Presidenta del Congreso. No, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con la censura. La Presidenta del Congreso puede tener quizás sus formas un poquito fuertes de poder expresarse, pero eso no quiere decir que haya estado haciendo algún tipo de acto irregular o ilegal. No hay nada que ver con eso. Uh-huh. Usted sí podría ser una suerte de autocrítica por cómo se están llevando las cosas internamente en Acción Popular, congresista Vergara. Me refiero a que hasta ahora no hay autoridades reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que ha habido elecciones internas, en fin. Bueno, el partido tiene más de 65 años de historia. Y en esos 65 años, obviamente, tiene facciones y tiene grupos que naturalmente tienen el derecho de buscar representación, de buscar espacio político. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestra labor congresal, que es totalmente distinta, y estamos, no se olviden, Acción Popular es el partido, no solamente Acción Popular, APP también, por cierto, que han estado sosteniendo esta democracia hasta este momento. Perfecto, clarísimo, congresista Vergara, ha sido muy amable. Vamos ahora con el congresista Víctor Cutipa, de Perú Libre, para hacerle una pregunta luego de la siguiente pausa, por favor. Regresamos en unos momentos.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, continuamos entonces con esta suerte de conversatorio con tres personalidades en relación a la crisis política de nuestro país. Vamos con la palabra del congresista Víctor Cutipa de Perú Libre. Ya usted ha expresado su posición, congresista, en relación a esa reunión que para usted es conspirativa, que se desarrolló en el hotel, en un hotel Miraflorino, pero nos gustaría saber un poco más o con algún otro detalle si tiene la impresión que junto con ese problema de fascistas o de derechas extremas, otro de los problemas del Perú, a propósito de la última pregunta que le hicimos al congresista Vergara, es que los partidos políticos no están lo suficientemente consolidados o que siendo partidos políticos, lamentablemente, no priman las ideologías sino los intereses económicos. Mire, yo tengo una posición clara al respecto. Los últimos cambios en América Latina, los últimos cambios sociales lo han conseguido los movimientos sociales, desde los 90 para este lado, lo que significa que hay una crisis en los partidos políticos. Yo soy uno de los congresistas que sostuvo en el Congreso la aplicación de las elecciones primarias para las elecciones municipales regionales que se avecinan. Ha habido un gran sector de congresistas que se opusieron y votaron en contra. ¿Por qué? Porque yo considero que los partidos políticos lamentablemente han sido privatizados en los últimos años y han obedecido más bien al mandato y los intereses de sus dirigentes. Por eso que buscábamos a través de las elecciones primarias la democratización de los partidos políticos, porque eso es lo que va a fortalecer más bien las bases de los partidos. Las leyes no van a fortalecer, a veces se pretende buscar a través de las leyes el fortalecimiento del partido. Pero si tú no fortaleces las bases a nivel regional de un partido político, lamentablemente seguiremos en esta situación que nos encontramos, que ha llevado además a la desconfianza del elector a nivel nacional. Por eso que nadie quiere participar en política, cosa que yo no comparto. Al contrario, todo ciudadano peruano no solamente tiene el derecho de ser candidato, sea municipal, regional, congresal, nacional, sino que tiene el deber de ser candidato para que de esta forma le pueda dar al elector una mayor oferta política, una mayor oferta programática. Fíjese, dos casos emblemáticos nada más, no vamos a hablar del PPC ni del APRA, etcétera, pero por ejemplo, mi amigo José Vega Antonio ha usado Unión por el Perú como un vientre de alquiler, por supuesto, con plata baila el mono, digamos así, y en el caso de Perú Libre, su secretario general o su mandamás, para decirlo de algún modo, Vladimir Cerrón, está condenado por corrupción, nada menos. ¿Qué opina sobre este asunto de los partidos políticos, Mauricio Sarabia? Es un tema bien complejo. Los partidos políticos terminan siendo, en algo sí coincido con el congresista Cutipa, los partidos políticos terminan siendo espacios
de deliberación privado, y eso es muy complicado. O sea, los partidos políticos tienen que ser espacios públicos, y efectivamente el recortar la posibilidad de elecciones primarias complica muchísimo la posibilidad de abrir los partidos políticos a la ciudadanía. Por otro lado, han sido vientres de alquiler, han sido espacios que se han vendido, han sido espacios, digamos, de comercialización, ¿de qué? De lograr representación. Entonces, el la problema... La política convertida en un negocio. Por supuesto, porque la representación es como el premio que uno obtiene por estar en ese partido. Tienes candidatos, mira, de todo tipo, ¿no? O sea, mira a Forsyth, que ahora va por Somos Perú, por todo el cúmulo de partidos que va pasando, ¿no? Los partidos políticos, de la lógica caudillista, que lamentablemente el congresista Cutipa no nos dejará mentir, es la tónica que impera en Perú Libre, tanto así que terminan expulsando, por motivos bastante menos serios, a Dina Boluarte y a la congresista Betsy Chávez, por motivos bastante menos serios que los que implican a su secretario general, terminan expulsándolas porque no comparten la línea. Entonces ya los espacios políticos terminan dejando de ser espacios de deliberación y terminan siendo espacios de oportunidades individuales. Que ¿este financiamiento que da el Estado a través de la OMP a los partidos políticos ayuda o no ayuda? Ayuda siempre y cuando los partidos políticos cumplan con el darles el destino que es necesario dar. Y no sacar la vuelta. Es que es muy fácil sacar la vuelta, ya lo hemos visto con Fuerza Popular y con todo el destino de los fondos públicos, ¿no? Un detalle que a mí me pareció bien importante de lo que dijo el congresista Vergara sobre Acción Popular, dijo, bueno, es un partido de tantos años, es un partido, etcétera, pero la bancada es otra cosa. Hombre, estamos acostumbrados a que Acción Popular sea un partido que no sabemos dónde está ni quién es su dirigente y que la bancada sea una cosa muy diferente. Lo vivimos en el Congreso. Y que la bancada misma esté partida. Pero no solamente eso, sino que además no responde a una estructura orgánica del partido. Entonces es bien, bien surreal escuchar al congresista Vergara decir que la bancada es una cosa diferente al partido. Nunca lo he visto en ninguna otra organización que tenga tanto tiempo. La bancada debería reflejar lo que es el partido. Y lo último, nada más, no olvidemos que el congresista Merino se transformó en presidente de facto y venía de Acción Popular. Entonces tampoco es que la credencial democrática de Acción Popular esté fuera de cuestión. Yo sí creo que hay que pensarla y repensarla. Muy bien, ya estamos terminando, así que le pedimos al congresista de Perú Libre, Víctor Cutipa, una suerte de reflexión de esto que hemos conversado. Bueno, primeramente agradecer esta oportunidad y segundo, yo estoy de acuerdo, hay que bajar el tono, hay que ir conversando. Qué bien que el congresista Vergara haya solicitado una reunión de trabajo con el Premier, pero no puedo desperdiciar esta oportunidad para decirle a la presidenta del Congreso que tiene que ser honor a lo que decía don Fernando Belaúnde Terry, trabajar y dejar trabajar. Muchas gracias, buenos días. Ha sido muy amable. Mauricio, una reflexión final. Lo mismo, creo que hay que empezar a mirarnos más hacia adentro como organizaciones políticas. Creo que hablamos de crisis permanentemente, creo que hablamos de qué tenemos que hacer para salir de esa crisis, pero creo que muy poca gente se está poniendo a pensar qué genera la crisis. Entonces no podemos salir de algo si es que no entendemos bien cuál es el tejido sobre el cual la crisis se estructura. Y dos, mi reflexión es que la política está tan disociada de la sociedad que la verdad es que la gente está viendo lo que pasa en la política como si viera una película. Así de desligada está. Entonces, si un día... Ya ese es un tema sociológico como para hacer otro programa, ¿no? De verdad es interesante. A mí también me parece interesante. Le he estado dando bastantes vueltas en estos días. Me da la sensación a mí, claro, no es un ejercicio que vayamos a hacer. ¿Hartazgo puede ser? Sí. Y me da la sensación de que si un día el Perú amanece sin Congreso y sin presidente, la gente va a ir a trabajar y lo va a comentar en su almuerzo, pero no va a generar ningún tipo de sazón, digamos, ¿no? Por fin se fueron, ¿no? Sí, sí. Y al final, ¿por qué terminan votando por los mismos y por qué terminan apostando por lo mismo? Porque así es, pues, así es la política, ¿no? Pero la política no incide en mí. Entonces... No, pero también en favor de la sociedad podría decir es que también a quienes ponen en el partidor. Sí, claro. Claro, pero ponen en el partidor a gente que sabe perfectamente que la política es el ejercicio de el poder para fines muy particulares. Entonces,
ese detalle, mira, yo solamente conozco un político, uno solo, que estuvo en el Senado, para que tengas una idea de la cantidad de años que pueda tener, que no volvió a postular a ningún otro cargo. Yo alguna vez le pregunté por qué no había seguido participando, si él era una persona muy preparada y muy capa para hacerlo, y él me dijo algo bien simple. Me dijo: Mauricio, si tú vivieras lo que yo viví en el Congreso, no postularías jamás a algo así. Entonces, claro, hay que tener un poco de estómago para estar ahí, la verdad. Ha sido muy amable, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los congresistas Víctor Cutipa, Elvis Vergara y también a Mauricio Sarabia. Gracias, permiso.